先ほど午前3時8分ごろ、北海道地方で最大震度6強の強い地震がありました。震源については現在、気象庁で調べています。震源が海底ですと津波の恐れがあります。海岸や川の近くから離れてください。テレビの画面は、地震が発生した時の北海道の苫小牧市の様子です。カメラが揺れています。カメラが左右に揺れています。震度6強が北海道の胆振中東部。震度6弱が石狩南部。 Terremoto se registra en la región, isla o prefectura de Hokkaido al norte del país nipón, con epicentro específicamente en el distrito de Iburi, el más afectado. El evento con una magnitud de 6.6 en la escala de momento según la USGS o 6.7 según la JMA tuvo una profundidad superficial de 33 kilómetros, con ocurrencia a las 3 de la mañana con 4 minutos horario local japonés. El terremoto alcanzó una intensidad de 6 chindos superior en la escala de intensidad equivalente entre 10 a 11 Mercali provocando daños severos. Hokkaido alcanzó o registró la intensidad máxima con posibles daños ya confirmados. El terremoto ha dejado como saldo 37 muertos, principalmente en la localidad de Satsuma, donde se registraron los deslizamientos de tierra, 366 heridos y 22 desaparecidos. Las clases fueron suspendidas en toda la prefectura de Hokkaido. El aeropuerto de Shitose fue cerrado temporalmente. Los suministros de energía eléctrica se encuentra suspendido, afectando 300.000 viviendas. Lo mismo que el abastecimiento de agua en gran parte de la isla. Las centrales de energía nucleares no reportan daños y han detenido su funcionamiento de manera preventiva. Más de 100 réplicas menores en 48 horas se han registrado, siendo el mayor de 5.4 algunas estructuras colapsaron o calles se llenaron de lodo por el efecto de la licuefacción de suelo en la ciudad de sapporo debido a las últimas precipitaciones que dejó el tifón heavy la cual jugó un rol importante al desencadenarse este terremoto en hokkaido provocó la generación de numerosos deslizamientos que dejaron daños importantes por ejemplo en la localidad de atsuma y akachimachi por la saturación de agua en la tierra. Con este terremoto podemos destacar la importancia de construir en sitios con un tipo de suelo adecuado. En este caso, parece ser un suelo arenoso y saturado en agua, producto por el tifón Heavy. Este suelo se sometió a grandes fuerzas sísmicas por grandes aceleraciones y simplemente se dio provocando el efecto de liquefacción. いくつもの建物が土砂で、えー、押し潰されています。 El nombre de la falla responsable del sismo 6.6 en la escala sismológica de momento ocurrido en Hokkaido es Yufutsu, una falla de tipo inversa. La falla se extiende por 25 kilómetros, está compuesta en dos partes o secciones paralelas principales. A pesar de ser pequeña, no limita los grandes efectos que puede provocar en zonas pobladas en su cercanía. ¿Y eso por qué? Esto es por dos características principales. Al ser superficiales suelen provocar una ruptura simple vista, deformación de suelo, tanto como levantamiento, hundimiento o deslizamiento horizontal, dependiendo el tipo de falla, dejando numerosas réplicas como varios ejemplos de terremotos superficiales en el mundo. Al ser someras, generan altas intensidades mientras más cerca se está de ella, debido a que el origen del sismo o de las ondas viaja más limpia a la superficie. Por lo tanto, no es necesario la ocurrencia de un evento de magnitud 8 o magnitud 9, que obviamente deja daños o cambio a gran escala, pero eventos por falla como estas pueden producir sismos de magnitud 5, 6 o 7 cambiando perfectamente la geografía local o regional, además del paisaje hasta un nuevo terremoto que produzca dicha falla. Por ahora se mantienen las unidades de emergencia y rescate en las zonas más afectadas en busca de los desaparecidos, al mismo tiempo mientras la red de energía eléctrica y otros servicios básicos se establecen gradualmente.